Y sí, también lo queremos decir alto y claro, los jueces no eligen a los jueces. A los jueces, como al resto de poderes del Estado, los elegimos los ciudadanos y las ciudadanas en las elecciones. Ya está bien, ya está bien. Es razonable que elijan los colegios profesionales los profesionales, pero es que el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado que tiene que estar sometido a la democracia, que tiene que estar sometido a la soberanía popular que reside en las Cortes Generales en nuestro país. Y hay que regenerar, o al menos hay que profundizar en la democracia. ¿Pero qué es esto de que un poder del Estado dice que se elige por su cuenta? ¿Pero qué bobada es esta de que los jueces elijan a los jueces para despolitizar la justicia? Eso no es despolitizar la justicia, es desdemocratizar el poder judicial. La justicia es ante todo un servicio público de los ciudadanos y las ciudadanas. Y el poder del Estado, el poder judicial, es un poder del Estado. Y por tanto tiene que ser un poder democrático. No es un club de petanca donde los socios del club de petanca eligen al presidente y al gerente entre ellos. Pero qué escándalo es ese de tener un Consejo General del Poder Judicial que ha cerrado la puerta con la llave por dentro y que no se renueva. Pero qué escándalo es ese de exigir que para renovarlo hay que desdemocratizar el Poder Judicial. Es intolerable y le pedimos al Gobierno y a la mayoría parlamentaria que tire para adelante, que tire para adelante con la renovación del Poder Judicial.